esto o venega. Y yo vos lo quiero decir, yo que lle doy al Partido Popular. Doy yo Partido Popular o voto o bloque nacionalista galego. No lle doy al PP ni a abstención ni o voto en blanco. Y si me apurades, tampoco o voto a Rubalcaba, que ya se declaró jefe de la leal oposición. Doye o voto o bloque nacionalista galego, porque sabe o PP que o BNG es antítese do que les son. Eu casi, si me permitides recurrir a aquella canción de Fausto, en esencia, sí señor, eu non quero que ti queres, eu non quero que ti queres porque son de otra condición, naturalmente que sí. En 4 años que estuve en el Senado, no vi nunca subir a tribuna de esa Cámara a ningún senador del Partido Popular, ni a ningún senador del Partido Socialista, elegido en Galicia, elegido en Ourense, a defender los intereses de nuestra provincia. Vino a subir alguna vez para votar en contra de iniciativas que planteaba BNG, que eran de absoluta justicia. Se me permitides, casi tengo que decir que más que o equipo de casa, os etemos aquí a una parte de la selección galega. Ellos son parte de esa selección. Ellos y ellas son os nosos, os vosos candidatos convocados, dispuestos, como siempre, a suar a camisola. Porque hay que xogar o partido e porque hay que salir a gañalo. O 20 de noviembre, todos y todas, votar o BNG, por Ourense, por Galiza. La única posibilidad que hay en Ourense de que o 20 de noviembre o Partido Popular no incrementa su representación es que o BNG saque un diputado y, por lo tanto, contenga ese poder abafante o que aspira al Partido Popular. Queren as mulleres na casa. A igualdade xa é demasiado cara segundo as súas contas. Pero ¿qué entenderá Rajoy por igualdade? Un señor o que lle gusta que lle amenicen os mítins con cancións cantadas por coros de colexios que din «Somos madres, mantenemos nuestra casa limpia y pura». Con estas ideas é normal que queiran reformar a lei do aborto. Además de otras cosas, las mujeres también somos nais, sí. Pero decidimos nos cando y cómo, señor Rajoy. O tampoco en eso podemos ser iguais. Los recortes de Zapatero y de Rubalcaba, quien estuvo enfrente de esa posición, fue Pérez Bouza, fue Jorquera, fue Olaya Fernández Dávila. Mientras tanto... Sí, sí. E por eso digo que falta verdad del señor Feijó, mientras tanto, quien estuvo apoyando esas políticas de retroceso, desde la privatización de las caixas a reforma de la Constitución, fue precisamente o Partido Popular. Y diga, por lo tanto, que diga o señor Feijó, nada cambió bajo o sol. En defensa de Galiza, en la mayoría social, bloque nacionalista galego y en contra, como siempre, Partido Popular. Es así. Los territorios van a tener presencia. Otros territorios están preparados. Damando bloque nacionalista galego, tenemos que entrar con una voz propia para asegurar que en esas decisiones importantes que van a marcar el futuro de este país, a voz galega esté con fuerza presente. Y si a vosa voluntad se ponga a caminar, no hay nada que nos pueda parar, amigos y amigas. Todos somos responsables. ¡Ánimo y a ganar! Pidos que o día 20 de noviembre vayamos todos a votar por el bloque nacionalista galego. Y por eso, que no quede un voto atrás, porque no es tiempo de que se queden los votos atrás. Nos llamamos a concentrar o voto alternativo en Galiza en torno a alternativa galega de izquierdas, bloque nacionalista galego, que es la única
que ten posibilidad real de ter representación no Congreso e no Senado. Por eso, amigas e amigos, cabeza alta, orgullo, dignidade. E o 20N con Galiza na cabeza, co corazón na esquerda. Ánimo, adiante e a ganar. Eduardo Galeano di que somos, os cidadáns somos, aquilo que facemos para cambiar o que somos. Pois cambiemos esta realidade, cambiemos ese bipartidismo absolutamente empobrecedor que tivemos sistemáticamente nas eleccións xerais en Ourense, apoyemos o BNG, apoyemos unha forza política 100% galega, igual que todos e cada un de vós. Non vos lo pido por min, non vos lo pido polo BNG, pídovolo por Ourense e pídovolo por Galiza. ¡Ánimo y adiante!